Action. Welcome to all team members. Thank you. You built this team to this level together with the staff that are supporting you all the way. And welcome to the new team members. Hello, my name is Peyo Bilbao. Soy ciclista, vamos a decir, aparte de otras cosas, pero bueno, en los últimos años al menos me he dedicado al 100%, yo creo, al ciclismo. Y soy de Guernica, de Forua, bueno, es un espacio protegido, vivo, digamos, en una reserva protegida, ¿no? Quizás ahora tengo un rol más importante que el de ciclista, ¿no? El de padre. Y bueno, te cambia mucho la perspectiva de vida, tus prioridades. Intento dar lo mejor de mí en ambos sentidos y te da una energía extra a la hora de hacer cualquier cosa y también para aplicarlo de la mejor manera posible en bicicleta y en competición. Una motivación especial. My name is Niels Stevens, I'm Australian. I live in the Basque Country in the north of Spain. I'm pretty old. We've got to go out to every day to say, how can I win today? We started the year with a bang in Australia. Michael Matthews swapped away here as they run forward in the line. It looks as though this could be a result for Bahrain victorious as they come to the line. Bauhaus gets it on the line. The three best climbers in the race have now emerged on the steep slopes of the Corkscrew and they are almost now at the summit. Despite his two wins in the Tour of Spain last year, but look at the finish here by Bilbao. It's really produced the goods. And Yates is going for Bilbao. It's going to be really tight on the line. I'll give it to Bilbao. He thinks he's right. Super happy. The best way to start a season. It's going to be a long season, no? But I started with a super positive energy and now here with my friend with the Kangaroos, that this is going to be a great present for my small Martina. Last 2 days here after a long trip, also a long time away from home and missing the girls, so yeah, at least I can bring her a nice present from Australia. Yo diría que soy una persona con gustos sencillos, ¿no? No necesito grandes lujos para ser feliz. No sé, simplemente con volver a casa después de una carrera en la que siento que he hecho un buen trabajo, haya ganado, haya hecho décimo o el 50, contento del trabajo que he hecho, pensando que he aportado lo mejor que tenía al equipo, y una vez de que mi trabajo termina desconecto completamente y lo que quiero es disfrutar con la familia, ¿no? Soy Mikel Landa Meana. Me gusta siempre mantener los dos apellidos porque tanto mi padre como mi madre me han dado mucho, sus familias, sus caracteres, creo que me han marcado pues, como soy, o me han hecho como soy. Entonces me gusta siempre acordarme tanto de Landa como de Meana, ¿no? Soy un chico de un pueblo pequeñito, Murguía, que tuvo la suerte de probar a andar en bici, un deporte que le llenaba mucho, me ha llevado a donde estoy
pero al mismo tiempo sigo sin irme de donde salí, ¿no? De Murcia. Así que bueno, creo que esa es mi mayor virtud o mi mayor suerte. Especialidades. Bueno, pues en bici soy un buen escalador, suelo ser también bastante cabezón, entonces creo que bueno, me han llevado lejos. Y luego pues fuera de la bici soy pues familiar, amigo de mis amigos y casero, bastante casero. Es cierto que mi vida como ciclista profesional gira en torno a la bici, ¿no? Pero he conseguido que mi vida no sea solo la bici. Entonces, he compaginado todo muy bien, nunca me he ido de donde he nacido, ¿no? He vivo siempre pues, en el pueblo donde nací, mantengo mis amistades, entonces bueno, para lo bueno y para lo malo pues siempre les he tenido ahí, sé cuáles son mis obligaciones como ciclista profesional, sé a qué me debo a un equipo, pero a partir de ahí la vida tiene prioridad, ¿no? Porque igual que en la bici hay momentos que no vuelven, en la vida tampoco. Y al mismo tiempo estar en mi casa, entonces soy un grandísimo afortunado. Todavía hoy sigo yendo a comer donde mi madre casi todos los días, entonces, pues bueno. Bueno, soy Santiago Buitrago, tengo 23 años, soy de Colombia, de Bogotá especialmente. A toda mi niñez estuve en Bogotá, es la capital de Colombia, la ciudad más grande allí. Muchos habitantes, mucho caos, de todo. Y bueno, me encanta mi ciudad, ahí de todo. Tengo mejores amigos, de donde estudié, de donde empecé el ciclismo. Y que gusta, y siempre digo, soy orgullosamente colombiano y Bogotá. Como un sueño, tanto sea como un sueño, ¿no? El sueño de niño, en que ves. Que sigue en Europa, ¿no? Un Tour de Francia, Giro de Italia, una vuelta a España, la ves por televisión. Y ves a todos los ciclistas como héroes. Como tu película favorita, ¿no? Superman, Batman, lo que sea, ¿no? Y dices, algún día quisiera ser como ellos, ¿no? Algún día quisiera que la gente gritara mi nombre, subirme a un podio y todo esto. ¡Santiago Buitrago! Y así empezó yo creo que es un sueño de querer ser, de intentar serlo, ¿no? Y bueno, ya ves ahora. Sí, mira, y empiezas con el sponsor de tu papá, de tu mamá, eso. Son los que te llevan a las carreras, los que te dan las bici, los que trabajan para comprarte un informe, zapatillas, lo que sea, lo que haga falta, ¿no? Para esto en el ciclismo tienes que tener talento, a veces no es solo es triste, ¿no? Porque empecé con muchos amigos y entrenábamos todo lo mismo, comíamos todo lo mismo, hacíamos todo lo mismo, pero de ellos yo soy el único que está aquí ahora sentado hablando en un equipo World Tour, ¿no? We are so
classics are completely different, no? This is different discipline. It's hard even to describe to normal person what's the difference in between. It's more about character, it's more about mental strength than the legs. Of course, you need to be strong. It's so difficult to understand sometimes where you are, who's in the front, you know? And it's a war, no? You just fight for the position constantly. We are way stronger. We don't need to be afraid to take the lead, smash the others on the crosswinds, you know? Sometimes we are a bit too afraid. When you have great leader, he creates atmosphere around you, and then all the helpers, domestics, they really enjoy their job and they feel part of the victory. Matej it's a born leader, no? This is the guy I wanted to mention, actually, you know? We are not friends in the peloton. Actually, I didn't like him, to be honest. And I changed completely my mind when I joined the team, no? But in the peloton, we are not there to make friends, so we fight, and that's pretty normal. But Matej can keep attention of the team on himself. No, he's leading the team. He gives good advices. He can see the dynamics in the race and in the team. Sometimes he's too confident. No, sometimes this confidence leads him to make mistakes. But I think. It's if you want to win the races, this is the direction you should go. Sometimes you lose because you're too confident. I think last year we lost Roubaix because of that, because he felt too strong. So sometimes they do something out of the box, no? If I analyze the things, some moves are stupid, but these guys can win the race. We know how well this man can descend, and he's going for it. Whoa! Oh! Whoa! Oh, he just took his eye off the ball. Stays up. That was horrifying. What's it? There's a millimetre left on the road there for Matej Mohoric. Fred is completely different. He's a good kid, no? Good guy. Claremont, Packerberg, Copperberg, CVGs, Ferryberg. Yeah! Easy. It's like a test. It's like a test. So I'm just flexing on you. Just flexing there. He needs to work on the leadership, no? He needs to express him better. Water, one coffee, Joe. Water? Mate, you go no, far. No food, no Stay. Food. Okay. I don't need a fucking bar. Stay calm, Freddy, stay calm. Sit on this group. Flanders last year showed him that, okay, when he goes, nobody can stop him, really. So I think doing this classics also shows him that he's part of this really narrow group of riders who can win monuments and big races. There were some moments where there was miscommunication, and I think now when we see it after the race, maybe we should draw differently. This race is the details decide. We're gonna win, and of course we made some small mistakes, but to be honest, I think everybody tried their best, and that's where we are happy. We rode together, and I feel that we made big improvement from last year. Hola.